El sastrecillo valiente. Esta es la historia de un sastre que vivía en una humilde casa en un pequeño pueblo. Cierto día estaba trabajando cuando escuchó la voz de una mujer en la calle. Vendo mermelada frescas. El sastrecillo asomó la cabeza por la ventana y le hizo seña a la vendedora para que entrara. Ven, buena mujer, te compraré mermelada. La mujer entró a la casa del sastre con su pesada cesta. Después de abrir y oler uno por uno todos los frascos de mermelada, el sastrecillo dijo: No está mal. Quiero 3 cucharadas de esta. La mujer se molestó con el sastrecillo. Sin embargo, le dio sus 3 cucharadas y se marchó. El sastrecillo cortó una rebanada de pan y luego le untó la mermelada. Comeré tan pronto como que termine esta camisa. Pero las moscas seguían zumbando alrededor de su pan. Enfurecido, tomó un pedazo de tela y de un golpe mató a 7 moscas. 7 de un golpe, el mundo entero debe enterarse de esto. El sastrecillo se puso el cinturón y se fue a recorrer el mundo para contar su hazaña. Antes de partir, se metió un pedazo de queso en el bolsillo, por si acaso llegaba a sentir hambre. Después de andar un rato, vio un pájaro en un árbol. Sin saber muy bien por qué, se lo metió también en el bolsillo. Caminando por el bosque, se encontró con un gigante de aspecto temible. Voy por el mundo en busca de fortuna. ¿Te gustaría venir conmigo? Tú no eres más que un pobre diablo. El sastrecillo se sintió bastante ofendido y le dijo: En mi cinturón, para que veas la clase de hombre que soy. Cuando el gigante leyó lo que decía el cinturón, pensó que el sastrecillo había matado a 7 hombres. Sin embargo, le costaba trabajo creer que alguien tan pequeño pudiera ser tan fuerte. Entonces decidió ponerlo a prueba. El gigante recogió una roca y la apretó hasta sacarle agua. El sastrecillo sacó el pedazo de queso que tenía en el bolsillo y lo apretó hasta que le sacó suero. El gigante no quedó muy convencido, entonces decidió lanzar la piedra tan lejos como pudo. ¿Y qué me dices de esto? No está mal. Pero vio que la piedra cayó de nuevo al suelo. Entonces sacó el pájaro que se había metido en el bolsillo y lo soltó. El pájaro, feliz de verse nuevamente libre, voló hasta perderse de vista. El gigante, señalando un roble enorme, dijo: Bueno, si eres tan fuerte, ayúdame a cargar este árbol. De acuerdo, tú llevas el tronco y yo me encargo de la parte más ancha del árbol, que por supuesto es la parte más pesada. El gigante empezó a caminar, sin darse cuenta que en el sastrecillo había montado en las ramas. El sastrecillo iba muy cómodo en la copa del árbol y pronto empezó a quedarse dormido. Sin embargo, al cabo de un rato, se despertó al escuchar que el gigante decía: Oh, estoy agotado. Necesito descansar un momento. El sastrecillo saltó rápidamente al suelo y agarró una rama para hacerle creer al gigante que había estado cargando el árbol todo el tiempo. Creo que no eres tan fuerte como dices. El gigante y el sastrecillo
Siguieron caminando hasta que se encontraron cerezas. Las frutas maduras estaban en la parte alta del árbol, así que el gigante se apoyó en el tronco para doblarlo y permitirle al sastrecillo alcanzar unas cuantas. Cuando el sastrecillo agarró una rama, el gigante soltó el tronco y el árbol se enderezó. El sastrecillo voló por los aires. Ni siquiera puede sostener una ramita. Claro que puedo. Lo hice a propósito. A ver si tú podías saltar por encima del árbol. El gigante trató de saltar, pero el pie se le enredó en una rama. En ese preciso instante, pasaban por allí el rey y sus súbditos. ¡Oh! ¿Qué sucede aquí? Preguntó el rey. Poca cosa, su alteza. Acabo de capturar a este gigante. El rey premió al sastrecillo con una bolsa de oro. Desde hacía tiempo el gigante venía causando molestias por los alrededores. En pocos días todos los habitantes del reino oyeron hablar del valiente sastrecillo que capturó al gigante. De ese modo, el sastrecillo ganó fama y fortuna y vivió muy feliz.